transiciones a los Microsoft. Se me está escuchando esto ahora, ¿no? Microsoft. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo partido y último del día de hoy. Juega nuestro representante, juega Españita, juega el ganador de la mejor liga del mundo. Juega Rebels contra el equipo de Surreal, contra el equipo turco por una plaza en los playoffs. Partidazo el que tenemos en el día de hoy. Vamos a ir a muerte, lógicamente, con el equipo de Rebels. Y para narrar este partido estoy con mi compañero de la Catapulta Infernal, los hermanos de Derek Uriol Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Buenas tardes a todos. Y ayer fue un día grande, eliminando al equipo de la Liga Francesa, Sector One. Hoy es el día de mandar a los turcos para su casa, directamente, o al menos al lower bracket. Y el día empieza todavía mejor. ¿Por qué? Porque el primer equipo eliminado en primera ronda es el equipo francés. ¡Ala, al carrer! Egalité, liberté y eliminité. ¡Ale! Valorant Baguette, venga, al carrer. Chacho, va. Venga, no, por supuesto. Siguiente, Diganex. Que, por cierto, mensaje a mis compañeros de la Liga Francesa. Sobre todo casters, CM de la cuenta. Insultadme, meted mierda para hacer un poquito más de picante el partido de ayer porque no hay rivalidad. O sea, me he cagado en su cabeza casi y no me han contestado no nada. No había Matrix. No había Matrix. Haber contestado algo más, no sé. Algo rollo. Pues yo qué sé, me da igual. Me podrían haber dicho algo más, lo podrían haber hecho, pero para dar un poquito más de emoción, un poquito de sangre también al partido que también viene bien. Y que ojalá tener en Valorant la rivalidad que hay en el LOL. Sí, lo dijo Aranea en el estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. A ver si los turcos ponen un poco más de salsa. A ver si también se mete Carmin. A ver si se mete también Carmin Corp al Valorant, que también eso lógicamente sería algo muy importante. Y por otra parte, ya nos vamos a centrar en el partido que tenemos a continuación. Yes. Rebels contra el equipo de Surreal. Un Surreal que ayer las pasó canutas para cargarse un equipo de Excel que tenía problemas de conexión en OCI y que tuvo que jugar el segundo mapa con el coach. Y casi les ganan el Haven. Exacto. 2-0 Rebels. Aquí lo escuchasteis primero, o sea, y eso Rebels, que es la dupla mufa. Pero negativo, ya sabéis que negativo por negativo, positivo. Ya está. O sea, no hay más. El análisis. El análisis que os podemos hacer ahora mismo, amigos, a esta hora, a las 7:25, es este. Que 2-0 Rebels, 2-0 Rebels, mufa con mufa, se anulan, pam, victoria. Contra mufa. Fácil, sencillo. No, a ver, al final ya fuera de bromas, creo que, sobre todo, después de lo que le ha costado también a Excel sacar la victoria contra Sector One, nos indica que Rebels está a otro nivel en este grupo, y no solo en este grupo, a otro nivel en la competición. Nosotros, que creo que nos ha dicho ya que tenemos los agentes del primer mapa, la caja de hielo. El primero va a ser Icebox y es uno de los grandes mapas del equipo de Rebels. De hecho, bueno, por si alguien se lo pregunta, el veto de Rebels, como ya viene siendo habitual, ha sido ese Fracture. Y Surreal Esports, que ha respondido baneando el Split, un mapa que ayer ya demostró Rebels que lo juegan muy bien. Aplastaron a Sector One y no han querido jugársela en ese mapa. El mapa de elección de Surreal, no lo vas a decir nunca cuál es. Va a jugar con Raze en el mapa de Icebox. Innovando el meta. Bueno, Alfajer. De Alfajer, que ya lo sabemos que es el principal centinela de este equipo, pero que lo puede jugar absolutamente todo. Ya sabemos, juega Killjoy, juega Cypher, juega Raze, juega Omen, juega Viper. Creo que de hecho también jugó Sage, así que es uno de estos jugadores que también flexea una auténtica barbaridad. Sí. Aunque para flex, todo el equipo de Rebels que, bueno, pueden jugar lo que les plazca prácticamente. Sí, el menos flex tal vez sería Jani. Que Jani se ha estancado mucho en el rol de duelista. Hombre, del equipo. Los cinco eran Jets. Eran cinco Jet players. Jani se ha quedado. El peso de la Jet es Jani. Se ha quedado en Jet barra Raze en algún mapa. Ahí está. Uy, el mapita. Los mapas Ascent, que se van a jugar en este partido. Icebox, Ascent y Bind. Sobre todo los dos primeros son mapas que se dan realmente bien al equipo de Rebels. El Bind se le da bastante mejor a Surreal Esports que a... De hecho, al equipo español. Lo casi último que tenemos de Rebels es ese partido contra KOI, que meten creo que 11 rondas 11-1 en la primera mitad y luego casi lo pierden. Exacto. Y luego estuvieron a puntito de perderlo, pero bueno, no es tampoco mal mapa de Rebels, pero la eliminatoria, los mapas están para un 2-0, aunque hay que decir que ayer a Surreal los vimos muy bien el mapa de Ascent, sobre todo atacando, atacando en la primera mitad. Es cierto que empezaron algo flojitos, pero luego metieron creo que un parcial de 10-1. Cuidado. Mira, te voy a dar datos estadísticos de los tres mapas para Surreal. Por cierto, el mapa de Icebox intuyó pick de Rebels. De Rebels. Icebox, 100% de win ratio, 3 veces jugado, 3 veces ganado, Surreal Esports. Ascent, 100% de win ratio, 6 veces jugada, 6 veces ganado. ¿De? Surreal. Versus Surreal. Y el Bind, 80% de win ratio, 5 veces jugado, 4 veces ganado. No me da miedo. No me da miedo Surreal. Estadísticamente, da cague. Te voy a decir más. ¿Sabes cuál es la diferencia?
que la española es la mejor liga regional del mundo. Y en Turquía, pues a veces. ¿Y sabes qué es lo mejor contra... de todo? Bueno. Que se ha demostrado que toda la gente que decía que la liga nórdica, la francesa, era el mejor. Ni de palo. Putísima coña. No, ni de coña. O sea, el campeón de la liga nórdica se puede quedar fuera. Sí. Y, o sea, está a un partido de quedarse fuera. El campeón de la francesa se ha pegado un batacazo tremendo. También porque aquí, a ver, porque lo del equipo de Sector One, a mí al menos me parece algo lamentable, en el sentido de que hay jugadores de este equipo que estaban haciendo tryouts con otros equipos. Exacto. Donde te estás jugando ascender a la Liga Europea, sí, me refiero. Sí. Pero que no estaban haciendo tryouts ni con equipos de la VCT. Que dices, bueno, al menos estoy haciendo tryouts con equipos de la VCT. Que algunos sí. Ayer se comentó otros... alguno en el directo. Por eso te digo con que... Heretics. Sí, sí, por eso te digo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, algún problema interno debido a haber gordo para que tengas una oportunidad de clasificarte a la Liga Europea y te vayas a hacer tryouts con otros equipos que ni siquiera están en la Liga Europea. No. Que están en otras ligas regionales. O sea, a mí me parece surrealista. Sí, ¿qué pasa esto? Me parece surreal eSports. Me parece surreal, lo que surreal. Es que es surrealista. Pero bueno, al final ha sido la lección que ha tomado el equipo de Sector One y es que así les ha ido. Totalmente. Cero chance. No, y es que de hecho, ayer lo comentaba, es una ronda que mufé yo de principio a fin. Bueno, hay muchas ya, ¿no? Sí, hay muchas ya, un largo historial. Pero que Ghoster es el gran bicho del equipo de Sector One, es el mejor jugador, en mi opinión, con bastante diferencia del equipo francés. Pero se le veía muchas veces jugando a su bola, pasando de intentar hacer retakes con sus compañeros, anclando un ángulo, y si entraban por su side de puta madre, porque tenía el ángulo anclado, pero si iban al lado opuesto, él se quedaba guardando el operator todo el rato. Cosas no sé, de la vida, muy, ¿no? Muy extraño todo. Cosas que cosan. Lo que sí que está a punto de pasar, ¿sabes lo que Anem. Es? ¡Anem al partit! ¡Anem al partit! ¡Anem al partit! ¡Anem al partit! ¡Un día de partit! Rebels contra el equipo de Surreal. Todo el mundo lo quiero en el chat, que vaya con Rebels. De hecho, el que acaba de poner, vamos, Surreal, por favor, que le peguen un baneado. Bueno, de hecho es Fardon. De hecho es Fardon, exjugador del Betis, que estaba en un equipo de la Liga Alemana. Si no recuerdo mal, no se consiguieron clasificar, me parece, a los playoffs de la Liga Alemana. Así que, Fardon, desde aquí te mandamos un saludo, abrazo. No, creo un que abrazo. Venezolano, Fardon. Pero bueno, si vas con Surreal, eres un sinvergüenza, es lo único que te puedo decir. Bueno, Musashi, que acaba con la vía de Alfajer, comienza golpeando el equipo de Rebels, apuesta para este mapa. Antes de que me des tu opinión, te lo doy yo antes. 13-5 Rebels. 13-8. Ahí está, hemos 13, hablado. 13-8 tú y yo, 13-5. Sí, hemos hablado. Perfecto. Le pedimos a Juan también que nos apague las luces para tener un ambiente sí, por favor, un poco más íntimo. Más íntimo, efectivamente, Uri, más íntimo, más cercano, te diría incluso. Masik acabando con la vía de Yanni. Es un 3-4, doble para Masik. Enseguida recuperaremos el sonido del juego. Mientras tanto, el ruso acaba con la vía de Masik. Bocasu que tiene que aguantar dentro del velo tenebroso. Es un 3-3 y tiene que llegar el plante del equipo turco. Todavía no ha sido plantada la Spike. Lo está realizando ahora mismo el bueno de JJ. La Spike plantada y al retake jugando el conjunto español. Llega la cometida, Jay, que saca la primera, acabando con su homónimo. Viene Bocasu saltando desde la altura, saca la triple, otra para Leichi. Vaya limpieza que acaban de pegar y la ronda de pistolas. ¿Qué va a ser para nuestros chavales? Va a ser para Rebels, que anota el 1-0. Yo de verdad, lo de Bocasu ya es otro nivel. Te está imitando. Es otro nivel este tío. Bocasu es que es muy bueno. O sea, lo de Bocasu ya es otro nivel. Por cierto, lo de que el salto y, el right click con la Classic está baneado, pues bueno, Bocasu ha dicho, sujéteme el cubata porque un nuevo jugador por parte del ruso, salto, right click, acababa con la vida del primero y luego acabó con la vida del segundo. Cosas, amigos, que tan solo puede hacer un jugador como Bocasu, que cuando está en estado de gracia le sale absolutamente todo. La fortuna que de momento le sonríe al equipo de Rebels en esta primera ronda para poner el 1-0 en el marcador después de una triple sensacional de nuestro gran amigo Bocasu. Arranca la segunda ronda, el equipo de Surreal, que lo va a tener muy, muy difícil, pero vamos a ver cómo plantean esta ronda. Ya decimos que Icebox además es un mapa que las ecos se pueden anotar perfectamente. Totalmente. Hostia, Gianni, qué mala suerte. Ha pegado dos... ahora no me sale el nombre, ¿no? Pero ha impactado dos balas, pero no ha rematado ninguna kill. No pasa nada porque llega Musashi, que firma la triple, responde Alfajer acabando con la vida del germano. 2-2. Gats que sigue aguantando desde la pasarela, uy, esperando una posible entrada, pero por el momento se lo va a tomar con un poco más de calma a Surreal eSports, cerrando la zona central Lynchy con la Viper. Aunque de momento sigue pausada la ronda, falta de 55 segundos para que finalice esta ronda anti-eco, que se le ha complicado de qué manera al equipo de Rebels. De hecho, es lo que te estaba diciendo, mucho peligro ahora, porque Alfajer, el mejor jugador posiblemente de este equipo de Surreal, ha conseguido recuperar esta Spectre y está full vida con la Bulldog. Está aguantando ahora mismo el gran Gatsby. Lynxy también esperando
en este punto de ala, lectura al menos de la dupla que resta con vida por parte del equipo de Rebels, que es buena. La finalización de Surreal, que va a llegar en este punto de Agats, que hacía demanda de comenzar a rotar el plante de la Spike, que va a llegar en breves instantes. Quieren limpiar ángulos, Linky. Quieren comer. Linksy, que quiere acabar con la vida de algún integrante del equipo de Surreal. De momento no les va a ver el timing que le va a favorecer y la fortuna de momento al equipo de Surreal, que van a conseguir sacar el plante de la Spike. Linksy, que ahora mismo lo va a escuchar, quiere jugar de manera agresiva, quiere acabar con la vida el primero. Finalmente va a caer a manos de Masik. Qué difícil lo tiene ahora Gats, jugando contra los dos mejores integrantes y de lejos, además, de este equipo de Surreal. Consigue sacar la primera al francés. Es un mano a mano. Prepara el velo tenebroso. Le queda todavía un segundo y tiene también disponible ese teleport. Vamos a ver cómo lo hace Gats. El francés, que de momento se cocina la acción a fuego lento y va a teleportarse, pero Alfajer finalmente se lleva la ronda. Lo estábamos diciendo. Las ecos son muy peligrosas y es la primera ronda para Surreal. Y una ronda que... Ya ha empezado un poco liada en el sentido de que Jani impactaba dos balas y no ha conseguido rematar ninguna kill. Ha dado las balas sobre los jugadores que estaban jugando con el chaleco. Ya sabéis que la Marshall mata de un tiro si no llevas chaleco, sí, porque hace 101 en el cuerpo. Pero claro, si llevas chaleco te dejan muy mermado. Yo estaba pensando que no ha sido eco, ha sido forzada del equipo de Surreal. Es verdad. Ha sido forzada, es verdad. Disculpa, fallo mío. Es verdad. Aún así, claro, si las balas de Jani hubiesen impactado en la cabeza... Otro gallo hubiese cantado seguramente en la ronda. Ahora quien hace la eco es el conjunto de Rebels. De nuevo entrando en el punto de A, el conjunto turco. El dron de reconocimiento para limpiar a Jani, que tiene que, bajar, mantenerse con vida y sostener ese 5 para 5. Qué bueno velo, qué buen velo tenebroso para que el slow no detectara al bueno de Musashi, que está pillando la espalda. Cuidado con el germano, que la puede liar. La Spike ha sido plantada 5 para 5, todavía vigente. Están esperando al contacto de Musashi, que viene tomando la espalda con una Vandal. Buena. La Vandal que puede ser un auténtico catástrofe por parte del conjunto de Surreal Esports. Musashi que sigue aguantando, esperando. Llega la baliza, llega el contacto. Buena. Musashi con la doble, quiere la triple. Acaba quedando finalmente a manos de Riens. Viene Jani para acabar con la vida de Masik. Es un 4 para 2. Se queda solo el Soba del conjunto turco. Uno para... Buena. Que le limpia. Ronda eco que anota Rebels. Van a llegar de milagro. Sí, por 0,37 llega el equipo de Rebels. Consiguen anotar la ronda. Qué bien esa micro con el velo tenebroso para que pudiera avanzar el equipo español. Finalmente era Musashi el que sacaba dos bajas y el que cerraba, me parece que ha sido Bokashu. 2-1 en el marcador. Anota la ronda el equipo de Rebels. Segunda ronda que consiguen anotar mediante la desactivación de la Spike. Buena entrada en el punto de A por parte del equipo de Surreal, pero esa jugada con el velo tenebroso y con Musashi infiltrándose ha servido para sacar la segunda ronda para el equipo de Rebel. Se viene ahora sí una eco del equipo de Surreal. Por cierto, felicidades Musashi. Sí. No sé cómo se dice feliz cumpleaños en alemán, pero Musashi que cumple años y bueno, esperemos que el mejor regalo pues sea la clasificación a los playoffs. Happy Verdagen, supongo que será, ¿no? Happy Verdagen, ahí está. Ahí está. Ricos en idiomas, Sergio. Sí, totalmente. Una birren por aquí, por favor. Por cierto, lo comentaba también, creo que la cuenta de Rebels, que cuando fue el cumpleaños de otro de esos jugadores se clasificaron a las semifinales o a la final de nuestra liga. Así que, bueno, de momento en los cumpleaños que se les están dando bien los partidos, así que esperemos que en el día de hoy pues siga esta dinámica, ¿no? Seguimos confiantes, obviamente. Sí, sí. Se mantiene de momento el 5 para 5. Menos de un minuto para que finalice esta cuarta ronda. Tour de Force para Masik, que está siendo el que tiene el arma de mayor valor en manos del conjunto de Surreal. Ganando metros gracias a pantalla tóxica de Viper. Llega el plante de la Spike, caen las balas de pintura. Por el momento no hay bajas que lamentar. La paranoia es muy buena, pero no hay ninguna baja favorable al conjunto de Rebels, que juega al retake. Pues cuidado, porque esto pueden ser problemas. Quiere jugar al postplan el equipo de Surreal, aguantando más. Y ya con el Tug de Fox se ha colado JJ a 52 puntitos de vida. Se quiere infiltrar, pero tiene que imprimir una marcha más, porque si no va a llegar muy tarde. Doble quiere lurca. Sacar la primera al turco, pero finalmente tiene que utilizar el teleport porque no conectó la bala con el Tug de Fox. Preparando el teleport también rápido. Musashi, Jani quiere revisar la zona central. Está Riens en el tubo, está con el Tug de Fox también Musashi. Finalmente va a caer a manos de su homónimo. Atrás para Jani, acabando con la vía de JJ. Se suceden las bajas, 4K favorable. El equipo de Surreal responde Lynx, acabando con la vía de Jaylest. Tan solo con vida al sueco. Toca la Spike en primera instancia, consigue acabar con la vía de Masik. Es un mano a mano ahora, le tiran la baliza. Lo tiene prácticamente imposible. No va a haber tiempo para más. Pues este partido que de momento va de eco en eco y tiro porque me toca. Sí.
así que hay que intentar asegurar una ronda de armas para tener un poco más de hueco, de brecha en el marcador. Fíjate ahora la compra partido que va a tener fango, Surreal. Sí, Valorant, sí. Valorant, Valorant barro, fango. Valorant barro. Nos gusta. 3.600 créditos que tiene el bono de Masi, que ha guardado, bueno, ha conseguido el operator, se ha farmeado el operator de Gianni en la ronda anterior. Con el tour de Fox en la ronda anterior y haciendo eco, así que free money para el bono de Masi. Eco. Bueno, es una, sí, es una semicompra, doble banda por parte de Rebels, a ver cómo se apañan. Y empiezan con una ronda con tres integrantes en el punto de A para defender. Gianni que se farmea ese orbe para tener las cuchillas, así que ya hay dos bandas y unas cuchillitas para intentar hacer daño en esta quinta ronda, Sergio. Voy a pedir a nuestro realizador que me suba si puede el volumen del game. Juego. Antes de las pruebas, como no lo teníamos, pues vamos a ver si le podemos dar ahí un toquecito. Mientras tanto, Masic ahora mismo aguantando. Gianni, como tú bien decías, con esta ultimate, con esta definitiva de Jett, con la tormenta de cuchillas. Musashi también con el Headhunter. Vamos a ver si puede pillar alguna cabecita turca. La cabeza de turco, ¿no? Ahí está. Riens ahora mismo aguantando. Musashi desde la zona de tower. Alfager desde la parte superior. De momento no va a haber absolutamente a nadie. El muro de Viper que lo han colocado en el punto de B. De hecho, es la Viper del equipo de Surreal la que está aguantando esa zona de larga de B. Va a caer esa baliza. Lo quiere jugar Musashi de manera agresiva. Tiene que destruir la baliza. No lo consigue ni en la primera ni en la segunda. Finalmente va a decidir aguantar en esta zona de Elbow. Vuelve a ser spoteado por tercera vez consecutiva. Y va a avanzar en breves el equipo de Surreal en este punto de A. Alfager que firma la primera. Responde Bokashu. ¿Quién sino para poner la paridad 4 para 4? Intenta bustearse. 41 puntos de vida dado el impacto de las balas. ¡Adiós! De pintura. Y vaya. Hostia, le acaba de pegar Bokashu al Fager. Tiro al plato sobre el turco. 4 para 3, 4 para 2, porque Gats con la Frenzy acaba con la vida de Jay. Con la Frenzy y esta eco que podría anotar al conjunto de Rebels para ponerse nuevamente por delante. Queda Masi con el Operator. Le tienen localizado, le impactan una bala. Hace la apertura Bokashu, está encerrado 3 segundos por delante. No hay tiempo para plantar la Spike, está dropeada. Vaya limpieza de Rebels. 4 se mantienen con vida. Free upgrade de armas y de nuevo ventaja en el marcador. Y otra eco. Es la tercera, me parece, de manera consecutiva. Timeout por parte de A From Fire. Timeout por parte del entrenador del equipo de Surreal. Qué lástima que el Observer nos haya cambiado de cámara porque la bala de Bokashu. La hostia de Bokashu a Farhager. Creo que ha sido increíble. Top balas de la temporada, te diría, inclusive, porque estaba en el aire activando el cierratelones. El bueno de Alfager, ¿cómo está Bokashu? Y cuando el ruso está en este estado de forma, el equipo rival, lo cierto es que lo tiene muy, muy difícil. 3-2 en el marcador, nueva eco y esto que está siendo más valor en barro que nunca. Sí, totalmente. Nos gusta. Partido de estos que... Nos sentimos como en casa. Partidos que crean afición, sí. Partidos de eso, de Valorant barro, de que gana el que más pelotas tiene y demás. Y eso nos gusta, que tire de casta un equipo español. Eso está bien. Bueno, el tiempo muerto está a punto de llegar a su fin. A ver qué consigue hacer A From Fire. He leído Afro y por un momento, ¿sabes de qué me he acordado? A From Fire. De Astros in My Afro. Oh, qué mítico es ese tío, ¿eh? Mítico. De... ¿Y qué malo era? Pues ahora está en la CDL, imagínate. ¿Que está en la CDL ese tío? En London Ravens, bro. Pero si ese tío era malísimo. Pues está en London. Adiós. Estamos hablando de un jugador de COD de hace tiempo que era semiprofesional o, bueno, profesional en Europa. Que nivel era malísimo, challenger estaba, sí. Y que ahora está en la CDL. Está en la CDL. En la... Ah, bueno. 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 Yo, la vida, ¿no? Mucha suerte, pero qué malo era cuando estábamos nosotros comentando COD, Dios mío. A ver, malo. Es que sería top 32 de Europa. A ver, que no está mal, pero... No, sí, sí. Los españoles éramos mejores. No, hombre, pues por eso. Los Journey Look y compañía le golpeaban. Le dábamos caña a mi colega. Bueno, mientras tanto, después de hacer este Remember, vamos a hacer... Si ya sabéis que siempre tenemos que hacer un Remember de COD, Uri y yo. Sí, ¿y qué ganas tenemos de comentar a Optic? El partido de Optic lo tenemos que hacer tú y yo. Sí, ¿eh? Sí, vamos a hablar con Riff. Sí, sí, sí. O sea, los partidos de Optic los tenemos que hacer tú y yo todos. Además, han salido los grupos y Optic está en el grupo de la muerte. Con Crew, Team Liquid y Cheria. Y Cheria. Ojo, Cheria. Encima. Encima del Optic sudeste asiático. Bueno. No, pero más con el Green Wall. Sí, vamos con el Green Wall. O sea, lo totalmente. Siento, lo siento. De hecho, yo en ese grupo, a ver, no lo voy a decir muy alto, pero Optic top 1 a mí no me importaría. Optic top 1, sí, sí. Porque Optic top 1. Optic es literalmente creo que mi tercer equipo en ese torneo. Ahí está, doble para Bokashu con la furia del cazador. Otra más para Guts. Contesta también Musashi contra el mundo Masi que lo tiene muy difícil en este 1 para 4. Vamos a ver cómo lo hace. Lanza las balas, no consiguen impactar la Spike, está caída. Gran ronda por parte del equipo de Rebels. Y ahora sí parece que se van a calmar las aguas. Parece que el equipo de Rebels consigue anotar por fin dos rondas de manera consecutiva. Rebels 4, Surreal Esports 2. Bien, nos ha gustado esa ronda. Otra eco me hubiese dado algo a mí, la verdad.
si hubiese metido otra eco el equipo de Surreal Esports. Gracias por pedir el tiempo muerto, Afro. Afro sin Mayafro. Gracias por pedir el tiempo muerto. Porque la dinámica era de ecos y gracias a ese tiempo muerto pues se ha roto esa dinámica. 4-2. Full by de nuevo. Qué importante sería meter la quinta ahora. Sí. Hacer el trabajo defensivo ya en los compases iniciales del mapa y luego tener el margen para cerrar el encuentro a medida que avance la ronda. Y ¿no? romper económicamente al equipo de Surreal. Llegará el dron. Gianni spoteado. Ha pegado el saltito. Por lo tanto, ha podido ver también al Fager. Va a llegar rápidamente esa furia del cazador. La consigue esquivar. Gianni. No. No va a tocar al segundo integrante del equipo de Rebels. De milagro. Aguantando ahora mismo Gianni. Vamos a ver cómo lo hace. Va a llegar toda la rotación del equipo de Rebels, a excepción de Guts, que se va a quedar aguantado en el punto de A. Ataque teledirigido por parte del equipo de Surreal. Telegrafiado, mejor dicho. Lynxy, que va finalmente a cazar un pajarito. Quiere sacar otra kill más. Gianni la consigue el portugués. Doble para el Teutón, doble para Mushashi. 4K, favorable al equipo de Rebels contra el mundo. Soba consigue acabar con la vía del primero. Va a llegar también la baliza. Llega también la paranoia. Quiere comer el equipo de Rebels. Cierra finalmente el francés. Quinta ronda para el conjunto español. Y lo que tú decías, ya no solo meter la quinta, sino también romper económicamente a Surreal Esports. Los mandas de nuevo a una eco 5-2 con expectativas del 6-2. Y una cosa te voy a decir, Bokashu y Musashi han empezado full Diablo Mode, ¿eh? Sí. O sea, aparte de que, en mi opinión, humilde opinión, son los dos mejores del equipo de Rebels, en mi humilde opinión, hoy están levitando. Hoy están espectaculares. Bokashu 9-2-4. Y, bueno, lo de siempre de Bokashu, ¿no? En los partidos importantes, que siempre se viene arriba y sale muy enchufado el ruso. Ahí está. Y Musashi también. Muy enchufados los dos integrantes de Rebels. Ojalá mantengan este nivel a lo largo de toda la serie. Eso significará que Rebels pinta muy bien y que puede ganar el encuentro y clasificarse directamente para los playoffs de la próxima semana, que dan comienzo el martes, por cierto. Llega el dron, se tiene que bajar el bueno de Guts, lanza la paranoia y Musashi hacia la apertura, acaba con Masic, 5 para 4, ventaja numérica para Rebels, que quiere anotar la sexta. Viene Musashi, que consigue la doble, viene Guts también, Gianni con la cuarta, se queda Sorriens con una Bucky en manos y el soldado de invierno, que es insuficiente, cierra el portugués, sexta ronda para Rebels. Hoy Chilf, que es el observer, va de lado, ¿eh? Va totalmente al lado. Desde el día que jugó contra mí y le ganamos 13-8, que estaba también el Mitchman, va fatal. Uy, el pobre Chilf, pobrecico. O sea, ¿has visto los cambios de cámara que ha hecho? Sí, parecía eso razmataza a las 5 de la mañana. Con todas las luces ahí, madre de Dios. 6-2 en el marcador, ronda muy facilita para el equipo de Rebels. Así que muy bien ahora. Parece que se le está dando el mapa a la organización española, al equipo de David De Gea. 6-2 en el marcador, ronda de compra ahora por parte de Surreal. Recordemos que este mapa es selección del equipo de Rebels. Vamos a ver si podemos anotar la séptima. Bokashu a través de los humos. ¡Qué sorpresa! Acabando con la vía de Riens. Quiere sacar la segunda. ¡Oh! Y doble para Bokashu. Esa baliza que ha sido una maravilla. Bokashu y los humos. Una historia de amor, Uri, como siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que están haciendo! Y al Fager, que también está totalmente rodeado. Musashi, que le quiere comprar el duelo al turco. Tiene que reposicionarse, reagruparse con su compañero. Jers con la Phantom, saca la kill sobre Gach. ¡Qué bien Lichi! ¡Qué bien el jugador sueco! Acaba con la vía de Alfager, portador de la Spike, el pozo de la víbora denegado. Y Lichi con el 2000 de IQ se reposiciona para acabar con la vía del último integrante de Surreal. Séptima para Rebels, que ya con esto se asegura llegar al cambio de bando con ventaja en el marcador, Sergio. Seguro que la cuenta de Rebels nos está viendo ahora mismo y me va a matar por lo que voy a decir, pero la superioridad de Rebels, o sea, aplastante. Te voy a decir más. Cualquier equipo de la Liga Española que se hubiera clasificado, es que se los ventila a todos los de este quali, sí, a nivel europeo. Sí, sí. O sea, y sobre todo Rebels, que bueno, que ha demostrado ser el mejor equipo de la competición. También de lejos. Del top 4, cualquiera. Sí, sí, sí. Sí. Giants, o sea, me parece Rebels y casi cualquiera. Que la diferencia de la Liga Española con respecto al resto es tan grande. O sea, de hecho, no creía que fuera tan grande. Yo tampoco. Estoy viendo en este torneo que es tan grande. O sea, me parece insultante la diferencia de nivel que hay. O sea, yo lo dije ayer que... O sea, no, es que escúchame, que Rebels va a subir a la VCT, pero que no tengo ningún tipo de duda, no tenía ningún tipo de duda antes de empezar el torneo y después de ver estos partidos, es que tampoco. No. Y mira que todavía queda un montón de partido y este es el pick de Rebels, pero me parece la superioridad tan, tan impactante. Le daba tiempo a sacar la serie finalmente. No, cuidado, porque puede llegar a notar la ronda. Eco, Surreal. Gianni.
Y momento Gianni. Sí. Momento Gianni con el Operator. La tiene que liar el portugués. No me lo puedo creer. Están no Alfajer y Riens muy debilitados. La tienen que liar Gianni, los jugadores que restan de Rebels. Favor, el mátalos. Dron que le pincha. Va a intentar hacer la apertura. ¿Se come las balas de pintura? No. Ha usado el dash para reposicionarse. No, viene el cierra telones y otra vez tiro al plato. Busca la segunda. Estaba planeando y Riens que le acaba eliminando. Solo Lichia, 12 puntos de vida. Podría ser Ecote en el chat. 2 puntos de vida que le restan a Gears. ¿Por qué cambias de cámara, Observer? Finalmente Lichia que localiza el primero. ¡Vamos! Lo acaba eliminando. Es un mano a mano entre Lichi y Riens. Riens que se ha posicionado en headshot. Está buscando la altura. Tiene el duelo dominado. ¡Qué bien le ha visto la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Lichi con el 2000 de IQ. ¡Qué bien lo ha jugado! Ronda que anota Rebels, que va a sumar la octava. Rozando el palo el eco en el chat. No. Y rozando el palo en el que el equipo de Rebels, toda la organización, venga a platós con, con trincheras, se va a decir, con antorchas, con noces, con todo para matarme, con tridentes, madre de Dios, menos mal que han sacado la ronda, gracias, porque si no me matan. Gracias Lixi. O sea, Lixi me acaba de salvar de una funada. O sea, yo tengo claro que si alguna vez Rebels nos manda camisetas, a mí no me la va a mandar, o a mí va a ser el último que me la mande, seguro. O sea, pero madre de Dios. Es que Rebels, CM de Rebels, o le pongo yo un poquito de picante al partido, o eso entre tú y yo. Es un coñazo. Así que, va, poquito. A ver, que por mí ojalá ganéis doble 13-2, pero… ¿Te das cuenta? Que ganen, pero yo que sé, 13-9, tal, ¿no? Bueno. ¿Te das cuenta que las dos rondas de Surreal han sido una forzada y una eco? Sí, y la tercera, vale, ha estado a punto de ser otra eco. Bueno, yo que te había dicho, 3-5 había dicho, ¿no? Antes de empezar. Bueno, sí. no estaba mal tirada, ¿eh? No, yo 13-8, yo 13-8. No muy creo, mal, ¿eh? Creo que he sido demasiado optimista con los turcos. Bueno, ojo, porque luego defienden, ¿eh? Pero no vamos mal. A ver qué tal esta ronda. Gianni, ya se ha busteado el equipo turco que ha podido comprar. Y la ronda anterior que han hecho también algo de daño económico, pero es que de todas maneras Rebels tiene un gran colchón. Sí. A ver, ya puede comprar esta siguiente y si durara 4 rondas más el bando, podría comprar. O sea, locura. Locura moderada lo que está haciendo el equipo de Rebels. Ojo con Musashi, con el Tour de Force en manos, intentando limpiar el gap que de momento no permite a Masic ver al jugador de Rebels. Y Musashi saca la primera, segunda. Otra vez Alfajer, tiro al plato. Quiere la tercera, no la consigue. Acaba cayendo finalmente el germano. Gats que responde. Pone el 4-2 favorable a los intereses de Rebels, que podrían anotar la novena. Alfajer creo que es la tercera vez que tiro al plato. Sí, cuando sí, sí. Ha utilizado los dobles satchels. O sea, está hasta el gorro de utilizar el C4. Hasta los huevos. El bueno de Alfajer. Tiene que llegar el plante de la Spike. Vamos a ver si lo consiguen. Tienen disponible la furia del cazador. Y fíjate quién llega por la espalda, un portugués viene a verte, amigos. Es el bueno de Gianni. Ha caído esa cápsula de ácido, uno de los jugadores creo que está bajo los efectos de la vulnerabilidad. Gianni que consigue acabar con la vía de Riens contra el mundo Masic. Ahora está con el Tug de Fox, le tiran la paranoia, quiere sacar la ronda al equipo de Rebels por la vía rápida, no sabe a dónde revisar. Falla el Quickscope, cierra finalmente Gianni, cierra el portugués. Es la novena ronda para Rebels, que les está pintando la carita a los turcos. Totalmente. 9-2 y bastante easy. Y verdad. Tranquilos, ¿no? Bastante bueno, la mejor easy. Liga del mundo. Al final, bueno, lo que decíamos, ¿no? No hay rival para nuestros equipos. Bueno, y a mí al fin, me sabe mal por el Alfajer, ¿no? Es lo que decías tú. Le han pillado 3 veces con el doble satchel. Me sabe mal por el Alfajer. Me sabe mal, pobre, ¿no? Que muere. Alfajer, ojalá muera toda la ronda. Ya sabes la canción, ¿no? Alfajer huevos, me tienen hasta. Alfajer huevos, Alfajer huevos. Eso es lo que está cantando. ¿Pero qué dices? Está hasta los huevos. Alfajer huevos. Esto está ya mal de la cabeza. Está el bueno de Uriol Ruiz. Tiene que utilizar la cuerda rápidamente. Gats va a destruir ese dron de reconocimiento. Se prepara el equipo de Surreal una vez más para finalizar en el punto de A. Partida de momento muy, muy sencillito. Surreal que no se entera ni del clima. Gats que quiere sacar la primera. La consigue el francés. Madre. Vamos a ver si pone por la doble. Creo que de hecho es el primer francés al que estoy animando en toda mi vida. Jairles que consigue animar, consigue acabar con la vía de Gats. Es un 4-4. Ha llegado ese pozo de la víbora. La primera que la saca Yayay acabando con la vía de Lix y responde Bokassu. Ha conseguido acabar con la vía de Jairles a través de una pared. Otra más para Gianni. Es un 2-3. Ahora superioridad para Rebels. 3-2. Gianni que se infiltra dentro de ese... de ese velo tenebroso. Va a hacer la apertura JJ. Gianni que le acaba denegando el pick. Masic solo en 1-3. Va a tener que defender la Spike. Le está defusando Gianni. Musashi en las coberturas que limpia. Acá con su homónimo. Décima para Rebels al cambio de bando parcial de 9-0. Mira quién habla por el chat ahora. Dos personas que son muy sinvergüenzas. Bueno,
sobre todo una de ellas es con la que más trato he tenido, el bueno de Borwen. El bueno de Borwen, dice, que está por el chat y me dice: Sergio, anímame a los Rebels que me salvan la plaza. Como los gafes te voy a buscar, que sé literalmente dónde vives. Hostias. Eso es cierto. Pero claro, está aquí también Scythe viendo el partido. Todo Bisons, lógicamente, animando al equipo de Rebels y todos los equipos clasificados a los playoffs del circuito Tormenta, que también están animando al equipo de Rebels. La Rebelneta. Yo te voy a decir que no les calientes mucho porque vives donde yo. Y no quiero que me calienten a palos a mí también. Es verdad, ahí está. Scythe y Borwen animando mucho. Scythe, que por cierto, el otro día me reventó mucho con la reina, pero le gané la prac. Ahí está. A Scythe, ahí está. Bueno, Borwen iba cinturón en mi equipo, ¿no? Es que, bueno, una race, Uri mía en Bind, bueno, académica, La Ferrace. Sí, pero ya sabes que mi Ferrace es defensiva. Mi race es defensiva, porque al cambio de bando me fui atacando como 4-10, pero luego me hice 15 kills en defensa. Bueno, gran victoria, ¿no? Tu race es como la de Alfager, ¿no? Sí. Tu race es como la de Alfager, que es la de defender. La Ferrace. Me acuerdo que veía a Scythe, que era la reina, era la reina y me cagaba encima, tío. No le gané ni un chat. Yanni consigue acabar con la vía de Basic. Responde Jayless a una ronda de pistolas importantes. Si la nota el equipo de Rebels, esto que se acaba aquí. JJ que acaba con la vía del Germano. Tramas para Gasta acabando con la vía de Alfager. Llega JJ en apertura, pero no se esperaba a Lynxy. Contra el mundo, Riens. Y ya sabes lo que dicen, ¿no? ¿Quién Riens? El último Riens mejor. A ver cómo lo hace el turco. Lo va a tener muy difícil. Cierra Lynxy, es la undécima ronda para Rebels. Ay, Dios mío. Como al final gane su Real, de verdad, esto se te va a recordar toda la vida. No, es imposible. Es que de verdad. Podríamos decir que Alfager haciendo las entries con el doble SHL está siendo la cabeza de turco del equipo de su Real. Podríamos decirlo. Podemos decirlo. Dios mío. Ay, bueno. 11-2, Amix. Oye, partido muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Partido muy difícil. Bueno, yo estoy al borde de la taquicardia, de la tensión que hay en este partido, ¿eh? Que es que realmente es una final de Winners, es un partido clasificatorio en los playoffs. Sí, sí. Y literalmente Rebels está jugando una pachanga. Sí. Y recordemos que en este mapa tenía 100% de win ratio surreal. Es verdad. Es verdad, bueno. Los datos están para romperlos. Las estadísticas están para romperlas. Y bueno, y una cosa de los turcos de momento también. Yanni acabando con la vía de JJ ahora. Quiere sacar otra kill más. Yanni le sale todo. Llega el dash, saca la triple finalmente el portugués. 2-4. Ahora va a llegar el plante de la Spike contra el mundo surreal esports. Ay, a ver cómo lo juegan los dos turcos restantes. A 15 puntos de vida Yanni. Hace la apertura, acaba cayendo el portugués. Jayless, o Jayless, como se llame. Acaba con su vida, se queda muy debilitado, eso sí. Van a hacer la apertura ambos desde la parte de la pasarela. La primera para Lynxy, la segunda también para el sueco. Cierra la ronda anti-eco Rebels, 12-2. Y lo peor es que no era un anti-eco como tal, porque era una forzada para su rival. De nuevo, Lo que pasa en esta ronda, te has fijado en el movimiento de Yanni, ¿no? Tirando el dash literalmente para ir a pegarles un cabezazo rollo Zidane a Materazzi. Sí, o sea, el disrespect con el que está jugando Rebels ya es total. Rebels jugando con el trípode. Ahora mismo, amigos, 12-2 en el marcador. Está siendo una paliza. Es un parcial de 10 rondas de manera consecutiva. Y claro, esto, Uri, que con un 100% del equipo turco en este mapa a nivel de win ratio, sí, pues claro, nos parece un resultado muy surrealista, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Hoy estás sembrado, ¿eh? Sí. Hoy estás sembradito. Bueno, ¿se acaba aquí o no? Sí, sí, esto se acaba aquí facilito, se acaba aquí facilito. Pues Musashi dice que la primera la firma él. Sigue aguantando Masik desde la zona de hielo. Saca la kill sobre Lynxy. Bokashu que acaba con su vida. Y Yanni con la de Jailers. Otra para Gats. Solo al Fager que está hasta los huevos. Musashi que acaba con el turno. Buen análisis. 13-2. Victorias. Muy fácil. Bueno, facilita, ¿no? Muy fácil, muy sencillo. Bueno, victoria fácil para el equipo de Rebels que ponen el 1-0 en la serie. 13-2. Bueno, pues nada. Pues GG's en el chat que nos ponen ya la gente por aquí. Y partido muy sencillito. Es cierto que era el pick de Rebels, pero no nos esperábamos este nivel de surreal. Habían dicho 13-5. Pues bueno, 13-2 al final. No sé qué película es. No sé si es El Señor de los Anillos, una de estas. Ahora no me acuerdo bien. Que hay un momento que un protagonista dice: solo esto puedes convocar. Pues esto es lo que dice Rebels ahora mismo. Solo esto eres capaz de hacer en Icebox. 13-2. Bueno.
Pues siguiente, ¿no? Go next. Go next. Go. El siguiente bandera mapa blanca. Es Ascent, que ya sabemos que Surreal ayer lo jugó muy bien contra el equipo de Excel, aunque era un Excel, amigos, que tuvo los problemas de conexión del bueno de Ozzy. Así que realmente, Uri, esto que se nos pone muy bien. Se nos pone totalmente. Y no lo recuerdo bien, pero ¿fue en Ascent que tuvo puntos de mapa Excel? No. No fue en otro, pero estuvo más cerca en Haven, ¿no? Estuvo más cerca en Haven, que se puso 11-6 y al final pecho friada Excel. Bueno, patético, ¿no? Patético. Bueno, no pasa nada. Esto no va a pasar en el día de hoy. Esto en Ascent, yo creo que anímicamente los han reventado tanto en el Icebox, sí, que creo que en Ascent se cierra fácil. Ha sido victoria total, ¿no? Total. Bueno, quiere cenar pronto hoy el equipo de Rebels porque son las 8 y nosotros que nos vamos a hacer una breve pausa y enseguida estaremos con todos vosotros con el segundo mapa, que esperemos que sea el último porque eso significará que Rebels ya se clasifica a los playoffs ganando 2-0 al equipo de Surreal. Así que hacemos una breve pausa y enseguida estamos con todos vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora.